Buenas noches a todos. Estamos a un minuto de comenzar la clase del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Nos ha ido muy mal. Porque la pregunta esa cree que la he podido realizarla. Ay, habría que ver qué es lo que pasa ahí, porque puede que haya un doble espacio. Si ya la está poniendo bien, habría que ver qué es lo que realmente está pasando, porque definitivamente la respuesta que le enviamos, tanto yo como los compañeros, es esa. Y si no, habría que verificar qué es lo que está pasando ahí, Sí, porque ya porque ahí, o sea, dígame. en esa, digamos, porque sí la borré, le venía con cuidadito, le iba haciendo letra por letra, igual los espacios, igual le cambiaba entre mayúscula y minúscula, pero no quiso. Sí, mira, ahí solamente que habría que reiniciar la plataforma, ¿verdad? Como salirse, volver a entrar y volverlo a intentar, porque de que es la respuesta, es la respuesta. Pero si no, ahí hay algo más que está afectando, ¿verdad? Y como la plataforma es bastante, pues, bien susceptible a cambios, entonces, pues ahí habría que ver qué más está afectando. En realidad, porque de que estamos seguros que esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Sí, porque yo hasta casi me daba ganas de quebrar el teléfono, porque también el teléfono era, dije, No, no era eso. Es la pero plataforma sí, la que es susceptible. incluso sí, la cerré, la digamos, la cerré el programa, apagué el teléfono, o sea, lo volví a reiniciar y lo volví a entrar, incluso lo volví a escribir en mi cuaderno, así, letra por letra, como era, entre mayúscula y minúscula, pero no, ya no pasó. Y es la única que me falta para pasar a ese. Yo creo que para llegar al 100 de ese, de esa unidad. De esa unidad. Vaya, si esa sería la única, habría que ver, ¿verdad? Buenas noches, Mirna. Habría que ver qué es lo que está pasando, porque definitivamente de qué es la respuesta, Josué. Así que ahí habría que ver qué más está pasando. Ya vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿verdad? Para que llegue usted al 100. Okay, Bueno, gracias. ya saben. Bueno, mis estimados, vamos a comenzar, puesto que dentro de los contenidos estoy un poquito behind el schedule, ¿verdad? Estoy un poquito atrás del schedule. Hoy en la tarde, y de igual manera a mí se me requirió recordarles que hay que avanzar en lo que es la sesión 3, terminarla. Si usted no la ha terminado, aproveche este espacio para hacer el midterm, ¿verdad? Que es el de acá. Es este examen, ¿verdad? Es el examen de media del curso, ¿verdad? O del módulo. Entonces, así se llaman, midterms. So, este examen, por lo general que está acá, contiene todo lo que se ve dentro de la unidad 1, 2 y 3. Y pues es un compilado, ¿verdad? Solamente son opción múltiple y aquí pues creo que no tenemos nada que escribir. So, vamos a comenzar. Como podrán ver, yo ya lo tengo completo, ¿verdad? Yo lo tengo completo en honor al tiempo. Y para los que no han pues avanzado, pueden ustedes ir acá como se les sea más factible. Si está dentro de un teléfono, tome captura de pantalla. Si está en una computadora, aproveche de ir haciéndolo síncrono, ¿verdad? Si usted así lo desea. Acá, ¿verdad? Dentro del listening. The first one that is coming on this type of exams, most of the type of exams, right? It is a listening part. The listening part, whenever we are studying, o buenas noches, María, whenever we are studying a course or whenever we are like a novice, right? In this case, in the language. We need to listen it at least 3 times. That's the one that we give to everyone, right? 3 times. So you can try to get the best answer or the correct answer if you have multiple choices like this. So whenever you have a listening test, it's recommendable that when you are studying or you are getting the first steps in English is just read your question and read your options, right?
So in that case, you will be able to know what are you looking for. So read the question, read the options. There's always a frame of time while the teacher is giving the test, right? Whenever it's presential or whenever you are in a test, there is a certain period of time that you have to scan or you can have for scanning your test, right? So basically is that. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Es el listening. Cuando nosotros estamos comenzando en el inglés, por lo general el listening se repite 3 veces, ¿verdad? Eso es lo que los maestros o la mayoría de docentes hacemos, repetimos un listening test 3 veces. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de examen, que por lo general casi todos son de opción múltiple, es raro y contado el examen que es de que usted tiene que escribir algo que está escuchando, porque cuando se tiene que escribir algo, ya esos exámenes van de avanzado para arriba, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya tenemos un listening para que nosotros escribamos la respuesta, van de avanzado para arriba y por lo general de principiantes a intermedios siempre son opción múltiple. Entonces, cuando usted tiene opción múltiple, usted lo que tiene que hacer lo primero es que usted lee la pregunta, ¿verdad? First name. Si en realidad nosotros no sabemos ni esto ni esto, pero sí sabemos lo que significa esto, name, que es nombre, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a estar buscando un nombre. De igual manera, cuando vemos un nombre separado por lo que son los guiones, estos guiones o las rayitas, ¿verdad? Usted ya sabe que aquí está deletreando, ¿verdad? Cada vez que estos se separan así, eso quiere decir que la persona está deletreando este nombre. Cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, tenemos que leer cada una de las opciones, porque es una de estas opciones la que yo voy a encontrar, ¿verdad? Si ya tenemos problemas con el abecedario, ¿verdad? Allí tendríamos que practicar un poco más, ¿verdad? Concerniente a cómo estamos nosotros escuchando las letras y cómo es el sonido de cada una de las letras. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Si yo no sé qué significa esto ni esto, pero yo sé que esto significa número de teléfono o al menos este número. Y como yo veo acá, phone number, entonces voy a buscar un número de teléfono. Entonces eso quiere decir que yo tengo que leer estas tres y poner atención, ¿verdad? Entonces, la primera vez que un audio se repite, ¿verdad? En el caso de cuando están ustedes comenzando en inglés, se repiten, como les decía, el audio 3 veces por lo menos. La primera vez es para acomodar nuestro oído a lo que vamos a escuchar. La segunda es para ya marcar nuestras respuestas. Y la tercera es solamente para doble confirmar mi respuesta, ¿verdad? Entonces, ese es como prácticamente la manera en la que se lleva o la que se lleva el listening. Poco a poco, ¿verdad? Va aumentando la dificultad y solamente se repiten 2 veces los audios hasta llegar a que solamente es una vez el audio, ¿verdad? Cuando ustedes ya estén en avanzado. Eso sería con respecto al listening. Vamos a hacer el listening just because. Porque pues lo vamos a escuchar y vamos a pasar rapidito para que ustedes pues puedan ver las respuestas. Okay. ¿Escuchan? Sí. Buenas noches, Lichi. Sí. Okay. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Zachary? No, it's Zachary. Zachary. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718
555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay. So that's the end of the listener, right? Do you have any question about this? ¿Tienen preguntas acerca ustedes de esto? No? Is there any question? No. Okay. No. Perfect, entonces. So we are going to go here to complete the conversation. In this conversation, you will need to use the possessives, right? Either my, your, his, our, or her, right? So here we need to make sure about who we are talking about so we will be able to identify which of the possessives we are going to use. En el caso de la sesión B, ¿verdad? Nos dice que vamos a utilizar posesivos. Estos posesivos, nosotros nos tenemos que fijar de quién vamos a estar hablando para poder utilizarlos. Recuerden que mine es de mí, mío, ¿verdad? Your es de tú o de usted o de ustedes, dependiendo. His es de él en tercera persona. Our es de nosotros, ¿verdad? Lo cual me incluye a mí. Y her estamos hablando de ella en tercera persona. Entonces tenemos el primero que dice Matt. Tony, this is my friend. This is my friend. Her name, right? En este caso, ¿por qué? Porque estamos hablando de Jennifer Miller, ¿verdad? Entonces, es el nombre de ella es Jennifer Miller. So, aquí alguien está introduciendo a alguien, le está presentando. Tony, this is my friend, right? Y como ustedes pueden ver acá, tienen el nombre de una chica. Entonces, para referirnos al su de ella, ¿verdad? A la posesión de ella, es her. Vamos acá. Buenas noches, Olga. Then we got the number two, right? Jennifer is in English class, right? And it says, nice to meet you. Here, right, once again, our. Why? Because Matt, or in this case, right, Matt is the one that is introducing her. Matt is telling Tony, right, that she is gonna be, right, in the English class. So all of them are gonna be together. En este caso, nosotros está, Matt es el que está hablando, ¿verdad? Y Matt le está diciendo a Tony que ella está en la clase de inglés. Entonces van a estar juntos, ¿verdad? Our English class. Entonces ellos van a estar juntos. Nuestra, ¿verdad? Nuestra clase de inglés, ¿verdad? Y aquí tenemos in, en, ¿verdad? En nuestra clase de inglés. Aquí se incluyen todos, ¿verdad? Están incluyéndose todos. So, here, right, Tony is asking to Jennifer, right, what's last name again, right? So, once again, if someone is asking directly to you, your is going to be the possessive your, tu, ¿verdad? Tu apellido. Entonces, por esa razón acá está utilizando your, porque se está dirigiendo directamente a Jennifer, ya no como con Matt, como en este caso podríamos decir moderador, sino que Tony habla directamente a Jennifer y le pregunta cuál es tu apellido, ¿verdad? Por esa razón se utiliza este posesivo. Estamos claros hasta acá con esta parte de los posesivos en la conversación bueno, en la literal B de la conversación. ¿Es clear? Sí. Sí. Ok, perfecto. So, acá, once again, algunos de ustedes tuvieron un pequeño inconveniente con esta parte, ¿verdad? It doesn't say in reality, fill in the blanks with the correct verb be, right? Solo nos dice que tenemos que llenar los espacios en blanco con la forma correcta del be. Pero si fuera solo la forma correcta del BSR, ¿verdad? Entonces,
Si ustedes tienen en este caso alguna duda con las instrucciones, siempre pregúntenme, yo con mucho gusto les voy a decir, porque acá estaban utilizando algunos pronouns. Entonces era personal pronoun and be, right? So here, some of you were having an issue. Look, whenever we are doing the nice to meet you thing, right? So en realidad, pues el nice to meet you, el placer en conocer, no es una persona, ¿verdad? No es en este caso un objeto, sino que es una idea abstracta, ¿verdad? Porque es un sentimiento. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Porque no es una persona, se utiliza el pronombre personal it's. Entonces, en este caso, cada vez que ustedes tengan algo así, oh, I'm sorry, well, y queremos decir que es un placer conocer a la persona, nosotros decimos it's or it is nice to meet you, right? Entonces, en el caso de ideas abstractas, cuando estamos hablando de ideas abstractas, mayor parte del tiempo, pues son sentimientos, emociones o cosas, ¿verdad? Que realmente no son tangibles, más allá que solamente por los sentidos, ¿verdad? Las ideas abstractas solamente son por los sentidos, ¿verdad? O emociones. So, aquí es nice to meet you, ¿verdad? De nueva cuenta, acá nosotros tenemos que ver qué pronombre personal estamos utilizando. Recuerden que el pronombre personal se acompaña del verbo be. Hablábamos cuando veíamos el verbo be que ellos son intransferibles. Entonces, como ellos, they cannot mix, right? Ellos no se pueden mezclar. Cuando usted tenga you y acá le ponga el espacio en blanco, definitivamente, si es pregunta, siempre va a ir acompañado del are. Eso nunca va a cambiar, ¿verdad? La pregunta, la única pregunta, ¿verdad?, que se contesta con I'm, en este caso es la de you, porque le están preguntando directamente a usted, ¿verdad? Entonces tenemos que fijarnos, are you Mrs. Brown, right, or Miss Brown? No, I'm not. Entonces, esta you, esta pregunta con you, por lo general, si se están refiriendo a un singular, ¿verdad?, siempre se va a contestar con I'm. Si en el caso yo le diría you guys, ustedes chicos, ¿verdad?, ustedes, yo no me incluyo, ustedes me dirían we, nosotros, ¿verdad?, si estuviéramos hablando en plural. Pero aquí al final tenemos que tener algo que nos diga que estamos hablando en plural, ¿verdad? Este es singular, que es Mrs. Brown. Entonces, por esa razón se contesta con el I am. De ahí todos los demás, con el mismo que me están preguntando, con el mismo yo voy a contestar si tuviera alguna otra pregunta, ¿verdad? So, eso sería en esta parte de acá de la C. No sé si ustedes tienen alguna duda, comentario. ¿Pregunta? ¿No? Ok. So, vamos a continuar. Permítame un segundo. En la D, right? It says, check the correct response or check the correct answer, right? So, here we have some greetings and farewells, right? How you are going to answer, basically, right? So we give you to you some greetings and farewells in the document. We haven't seen them, right? Because it's not on the virtual platform, it is on the manual, right? So I invited you to read your manual because they are there. So basically is this, right? So whenever you have this goodbye, have a nice day, we say thank you, you too. Entonces acá tenemos un par de lo que son saludos y despedidas, ¿verdad? En este caso, dentro de la plataforma, tal cual, un video de eso, if I'm not mistaken, no hay. Está dentro del manual del alumno. Entonces, ese es, pues, prácticamente, ¿verdad?, algún self-study que ustedes tienen que hacer. No algún, sino que es un self-study, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen duda de alguna parte del manual virtual, también me la pueden hacer saber y con mucho gusto, pues, le vamos a dedicar unos momentos en la clase. Y así ustedes no se quedan con alguna duda. So, aquí en este, ¿verdad? Pues la persona le dice adiós, que tenga un buen día. Y lo más apropiado de decir sería gracias, thanks, you too, right? Gracias, tú también, ¿verdad? O usted igual, por decirlo así. Then we got see you later, right? Nos vamos con el see you later.
Y pues este sería nos vemos luego, nos vemos más tarde. Lo más apropiado para decir sería goodbye, goodbye o ok, bye bye, como usted lo sienta mejor, ¿verdad? También podría decir see you later too, ¿verdad? Eso es up to you. Pero acá la correcta respuesta es ok, bye bye, ¿verdad? Hasta que ya no se ocupa. It's weird. Ya casi ya no lo ocupan, solo dicen ok, bye, and that's it. So then we got, hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? We have this answer, no bad thanks, right? No, más o menos, ¿verdad? Podría decirse así, gracias. So here we have, good evening, Beth. Oh, hello, how are you, Mr. Smith, right? So aquí le está dando un saludo a Beth. Son las famosas buenas noches de nosotros, ¿verdad? Pero estas buenas noches no es que usted va a dormir, sino que pues todavía, ¿verdad? Le falta un poco para irse a acostar. El good evening para mí empieza de las 6 de la tarde en adelante, ¿verdad? Muchos lo comentan desde las 5, pero para mí comienza de las 6 de la tarde en adelante, antes de llegar a las 7 de la noche. So this is will be the correct one, porque aquí no nos está dando ningún farewell. Ninguna despedida, sino que prácticamente un saludo. Por eso ella le dice, hola, ¿cómo está, señor Smith? ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta acá con estos greetings and farewells? ¿O do you have any questions so far? You got questions? No. It hot today, huh? Está haciendo calor, ¿verdad? Yeah. Tried to rain. Aquí intentó llover, más que las pringas nos alborotaron el calor, ¿verdad? So yeah, it's been trying to rain the whole day, I guess. So it's weird, right? It's weird. It's a weird Christmas, a weird pre-Christmas, right? And by the way, today is Thanksgiving. Does anyone of you or in your job celebrate Thanksgiving? Por cierto, hoy es Acción de Gracias, ¿verdad? No sé si alguien en sus trabajos o en su casa celebra Acción de Gracias, ¿no? 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 Not here. Okay. All right, then. No. Okay. Sí, pues miren, en Estados Unidos hoy es el famoso Acción de Gracias donde se comen un pavo, ¿verdad? Toda la familia cena junta. Por lo general es pavo más mazorcas, ¿verdad? Los elotes y puré de papa, ¿verdad? El potato mash. So, eso es lo que ellos cenan y pasan con la familia. And tomorrow is the famous Black Friday, right? Y mañana es el famoso Viernes Negro, right? That supposedly you can buy really cheap things, right? Que supuestamente se pueden comprar cosas realmente baratas. And I say suppose, right? Because sometimes it's not like that, right? It's just only kind of marketing. So, yeah. However, Black Friday has his historical hidden situation there, right? Because in reality, the Black Friday means that after the Thanksgiving, well, in the colonial period, they can buy a slave really cheap, right? That is the meaning of the Black Friday, right? So because they were able to buy slaves really cheap, those slaves were coming from the Africa and some other places, right? Literally the person that has a dark skin. So that's the hidden historical point from the Black Friday. En el Black Friday, ¿verdad? Tiene su punto histórico. En el cual en realidad después de la Acción de Gracias en el tiempo de la colonia en Estados Unidos, ellos podían comprar literalmente esclavos, ¿verdad? Por un precio mucho más bajo de lo que en realidad valían. Entonces, por eso se le llamaba Black Friday. Recordemos que estas personas tienen una tez más profunda, ¿verdad? Que los demás. Entonces, por esa razón, so, ese es el historical point of Black Friday, right? After the Thanksgiving. Después de la Acción de Gracias. Bad party. Oh, yeah. That's the historical situation there, right? So most of the time in nowadays, we forget about the historical situations, right? So as well, the Christmas tree has his hiding historical situation thing as well. It's very dark too.
And it's not everything is what seems to be appear nowadays, right? También el Christmas tree tiene su trasfondo histórico bastante oscuro, ¿verdad? Y en realidad no todo lo que vemos actualmente es lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, just for you to know, right? Culture, un poquito de cultura, ¿verdad? So, yeah, eso es lo que pasa. But anyways, right? So let's continue because we need to finish it up this. So here we have the questions. We have a new WH question, what? This one we are gonna be studying for sure. And yes, it's on your presentation. Esta la vamos a estudiar, claro que sí, está en su presentación, acá está. Y como verán, les agregué un par más junto con lo que es la, what's the name of this? La translation o el significado, ¿verdad? El significado. Así que sí lo vamos a ver. Por el momento solo vamos a finalizar el midterm, ¿verdad? So don't worry about that. So what, right? What most of the time is referring about things, right? What se refiere más que todo a cosas y es el famoso qué, ¿verdad? El famoso qué. También podemos utilizarlo como cuando nosotros contestamos qué, ¿verdad? Y la mamá le dice, mira que no sé qué, ¿qué pasa? Le dice, ¿qué manda? Se dice la mamá, ¿verdad? Pero es el famoso what, ¿verdad? El qué. So, aquí tiene usted what are these. Y como verá, si le pregunta qué son estos, ¿verdad? Ya sabe usted que son plurales. Manera de saber que va a tener un plural por ahí es eso, simple y sencillamente el verbo be. Ya le está indicando que aquí hay un plural, ¿verdad? Cuando usted vea el are, ah, no, inmediatamente. Esto es un plural y no puede ser ninguno de estos, ¿verdad? Tenemos que irnos a la opción que nos indica el plural. So, de nueva cuenta, earrings, ¿verdad? Los aretes nos venden en pares, ¿verdad? Algunos caballeros se ponen arete y solo tienen que comprar el par y solo usan uno, ¿verdad? Entonces, pues, igual, viene en pares. Es en este caso, pues, earrings. Y se utiliza they are, ¿verdad? They are. Comentábamos de nueva cuenta que, pues, no tenemos un pronombre personal propio para objetos en plural. So, nos toca, ¿verdad? El they are. Once again, the sunglasses. Otra cuestión que viene en parejas, ¿verdad? Los sunglasses o los glasses, pues, vienen en parejas. Es ambos para ambos de nuestros eyes. So, pues ni modo, sunglasses en plural. Y de nueva cuenta, your sunglasses. Si usted ve que su noun está en plural, pues toca, ¿verdad? Are these, un plural, ¿verdad? Y acá, de nueva cuenta, como son plurales, otra vez, no, they are not, right? So, notebook. Aquí tiene usted un notebook. Entonces, como tiene el artículo A, definitivamente aquí ya le está diciendo, hey, esto es un singular. Y por si no me entendés el artículo A, te voy a dar el verbo be, que es el is, para que sepas que estoy hablando de un singular. Entonces no puede ser ninguno de ellos, tiene que ser this, ¿verdad? So, de nueva cuenta, por discriminación, aquí tenemos la respuesta. No, it isn't, ¿verdad? Entonces, en la respuesta me está diciendo que es singular. Y otra vez me está dando el pronombre personal it's y me está diciendo el verbo be, que es is, y me está hablando de un address book. Y ese address book comienza con vocal. Ah, aquí está an. Entonces no puede ser ninguno de estos, ¿verdad? Porque no me está hablando de ningún address book en específico, sino que de uno en general, ¿verdad? Esto es el an. ¿Estamos bien hasta aquí? O no sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿No? All good? All fine? Sí. Todo bien. Fine. Ok, perfecto. So creo que nos faltan, how many? Tres, creo yo. Sí. All right. Here is asking to you to complete with the prepositions, right? Regálenme un segundito. Quiero agua. It's very hot. Está muy caliente. Si pongo on el fan, creo que no me van a escuchar. So, veamos.
Here you have the prepositions. As we said, we are going to be studying as well today prepositions. Y vamos a tomar parte de esto, ¿verdad? El on. On significa sobre. Sobre de. Este sobre de significa que está tocando la superficie, ¿verdad? Toca la superficie de algo. Por ejemplo, podría decir que el mouse is on the cell phone. Está tocando su superficie, ¿verdad? Entonces, ese sobre de significa que algo toca la superficie de algo. Por eso dice, what are the keys? They are on the briefcase, ¿verdad? Están sobre el, how do you call this in Spanish? ¿Cómo te decimos esto al español? Se llama, it's not, es, no es una maleta, es un... ¿Attaché? ¿Cómo? Un portafolio. Un portafolio, eso es, un portafolio. Gracias. Sí, un attaché, un portafolio. Nosotros le llamamos attaché, pero en realidad es portafolio. So, entonces, las llaves están sobre el portafolio. Ahora bien, we have this one, next two, right? Is the CD player behind the briefcase? And it says, no, it's next to the briefcase. Next to means that it's gonna be in one of the sides, either left or right, right? So that is gonna be next to. En este caso, el next to es a la par de y va a estar a cualquiera de los extremos, ya sea derecho o izquierdo, ¿verdad? A la par de, derecho o izquierdo. Behind, ¿verdad? Esta es atrás de. Y ese atrás de significa que va a haber algo más. Tengo que tener un objeto enfrente y el otro atrás, ¿verdad? ¿Cómo les podría decir? En este caso, ¿verdad? Si yo pongo el cell phone y atrás pongo mi mouse, diría, the mouse is behind the cell phone, ¿verdad? Entonces debe de haber un objeto atrás de algo. So let's see this one, right? Where's the newspaper? And you see the newspaper, right? It's under. So it means that something needs to be under, right? Under. It might be touching or not, right? It can be separate. So this is the under part. En el caso de under, es abajo de, ¿verdad? El abajo de puede que esté tocando, como en el newspaper, ¿verdad? Que ustedes ven que toca el briefcase o el portafolio, o puede que no, ¿verdad? Porque si usted mete algo debajo de la cama, en realidad debe de haber un espacio, por lo menos así, para que lo pueda volver a sacar y entre. Entonces, esto no necesariamente tiene que tocar la superficie del otro objeto para estar under, right? So, it's gonna be under the bed on the floor, por decirlo así. Está debajo de la cama, en el piso, literalmente, ¿verdad? Porque sí está tocando la superficie de lo que es el piso, ¿verdad? So then we got in front of. In front of, you need to have an object in front of something else, right? So that will be. So en el caso de in front of, nosotros tenemos que tener algo enfrente del otro objeto, ¿verdad? Literalmente, tiene que estar enfrente, ¿verdad? Podría decir yo, I'm in front of my computer. Yo estoy enfrente de mi computadora, ¿verdad? So that will be. Y esas serían las preposiciones del lugar. These prepositions are important. Yes, they are really important. Not only to locate things around the house, but also to give directions, right? Estas preposiciones del lugar son importantes no solamente para localizar cosas, ya sea en su casa, oficina o en cualquier otro lugar, pero también cuando empiecen a dar direcciones, ¿verdad? Entonces ustedes van a dar direcciones y van a ocupar la mayor parte del tiempo esta, esta y esta de acá, ¿verdad? So, y hay más, sí, hay más. Pero esas las van a ir viendo más adelante. Pero es importante que conozcan qué significa cada una y cómo es cada una funcionalmente hablando, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Porque si ustedes tuvieran otra cosita más aquí y el CD aquí, ¿verdad? Y estaríamos hablando del briefcase, ya diríamos entre, ¿verdad?
Y entonces el briefcase está en medio del libro y, ¿verdad?, el CD player, por decirlo así. Ya el briefcase ya no estaría next to de él, ¿verdad? So, ahí va a depender del lugar, como ustedes miren un mapa o una situación. Así que les invito a practicarlas para que tengan pleno manejo de ellas y cuando ya den direcciones no vayan a tener mucha complicación, ¿verdad? So, yep. Which is really weird. Es bastante extraño. Yo aprendí a dar direcciones en inglés, pero usted me da una dirección de aquí. Yo me pierdo. La de aquí me la tiene que decir salvadoreñamente hablando, ¿verdad? So, yep. So, este creo que lo discutimos el día de ayer, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? No. ¿Cuál fue el que discutimos? Uno parecido, ¿verdad? Ah, el 3.4. No, no fue este. So, aquí otra vez, plurales, ¿verdad? Plurales. El nosotros, acuérdese que el nosotros incluye dos personas, tres personas o más, ¿verdad? Pero en este caso es posible que las personas que están interactuando todas están incluidas. De nueva cuenta es una conversación, ¿verdad? Hiroshi, ¿verdad? Está hablando con alguien y le preguntan a don Hiroshi si él y Maiko son de Japón, ¿verdad? Él responde que sí, we are. De nueva cuenta le dice la persona, son ustedes de Tokio, ¿verdad? Y al parecer ellos no son de Tokio, ¿verdad? En este caso, we are not, ¿verdad? De nueva cuenta, nosotros no somos, porque está hablando de él y de Maiko, ¿verdad? Entonces está hablando de ellos. So, acá le dice él, de nueva cuenta, ¿verdad? Le dice plural, porque es Hiroshi el que le vuelve a contestar a la persona de la literal A, y le dice, nosotros somos de Kioto, ¿verdad? De Kioto, de Kioto. Así que, pues, aquí está esto. Hay que tener cuidado, hay que ver bien de quién está hablando con quién, ¿verdad? Prácticamente. Asociar los sujetos de una conversación, si las dos personas están involucradas o solamente son una, dos, o si están hablando de una tercera persona, ¿verdad? Solamente hay que fijarnos bien cómo va la oración y las respuestas en el caso de conversaciones. No sé si tienen preguntas. Kyoto. Questions? No? Not yet. No. All right. Would you like to travel to Japan? ¿Les gustaría viajar a Japón? No? Yes. No. You don't, Jensi. No. Alright. Yeah. So yeah, it's really far away. It's an island, right? It's like the World Cup, right? So it's really extremely far away and it's very hot. And they say that they are in winter, right? Está bien lejos la Copa del Mundo y dicen que están en invierno y está bien caliente, dicen las personas, right? So that's a good winter, huh? So here we have once again questions, WH questions, right? So here we have the WH question, who, what, and where, right? Who basically is to use it for people, right? So we are asking that person, the name, the identity of that person, right? Or in that case, what does he does, or what is he, right? So nosotros en el who buscamos la identidad de esa persona. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se le dedica, verdad? ¿O qué es esta persona en este caso? Entonces, cuando usted utiliza who, usted lo utiliza para preguntar de personas y es quién, ¿verdad? En esta expresión, look, who's that? Hey, mira, ¿y quién es ese? ¿Verdad? ¿Quién es esa persona o quién está ahí? Y le dice, oh, he's a new student, right? Él es un nuevo estudiante. So, aquí tenemos otra vez más, what's his name, right? El what, que ya sabemos que es el qué. Y le contesta, I think his name is Shenkyu. Okay, Shenkyu. Where's he from? ¿De dónde es él? El where siempre se va a utilizar para lugares, ¿verdad? ¿Dónde está localizado algo? Y si ustedes se fijan, no solamente se utiliza con el from, pero también lo estuvimos utilizando con where's this or that, right? And it says he's from China, right?
¿Estamos bien hasta acá? Yes, no. Sí, ¿estamos bien? Yes. Okay, done. So, como ya terminamos acá. Todo bien. Ah, qué bueno. Vamos a seguir entonces con lo que es lo último ya acá. Con las preposiciones, ¿tienen ustedes alguna pregunta? En el caso de las preposiciones. Antes de que sigamos avanzando, ya directamente a la unidad 3, ¿verdad? No. El in es adentro de, ¿verdad? Adentro de. Debe de haber algo adentro de algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le dicen, en el caso de las señoritas, ¿verdad? ¿Y a dónde tenés las monedas? Dice, en el monedero, dice. Ese en el monedero es ese in, que quiere decir que están adentro o contenidas adentro de algo, ¿verdad? Entonces, where's your purse, por ejemplo? Yo le puedo preguntar, ¿dónde está tu monedero? Or where are the, where is the money, right? ¿Dónde está el dinero? It's in my purse. Está adentro de mi cartera, ¿verdad? En este caso, o bolsa. So, esto es, contiene algo dentro de algo, ¿verdad? No sé si me explico ahí. En el link. ¿Sí? Yes. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sería dentro de. Adentro de. Uh-huh. Adentro de. Adentro de. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tienen ustedes de las prepositions? ¿No? No, dijo usted que había más, así por, yo vi, ¿sí me escucha? ¿Sí? ¿Sí lo oigo? Este, sí, este, había más, porque usted puso unas más donde está el perrito que está entre las cuatro cajas, va, entre, va. Sí. Y hay otras más, va. Sí. Por ejemplo, aquí está la del perrito, ¿verdad? Y tienen la pregunta a ustedes, la misma que hemos estado ocupando. Where's, ¿verdad? ¿Dónde está el perrito? Y aquí tienen un claro ejemplo, on the box, ¿verdad? Pueden ver que está literalmente tocando la caja y está sobre la caja. Aquí tenemos otra. It's under, ¿verdad? Está directamente debajo del sombrero, ¿verdad? Se ve que está claramente debajo del sombrero. Aquí tenemos el otro, ¿verdad? Que está dentro de la caja. Como ustedes pueden ver, la mitad del cuerpo del el puppy está dentro de la caja, literalmente. Entonces debe de estar conteniendo parte del objeto, o en este caso, el cuerpo del puppy. So here, aquí está otra, y este es over, ¿verdad? Y también este es sobre, pero el sobre este es solamente que pasa, ¿verdad? And it goes over, le dice, y pasó sobre. Por ejemplo, usted tira algo, ¿verdad? En la escuela tiraban las semillas, ¿verdad? De las cosas. Entonces le dice, y se pasó sobre la cabeza de fulano de tal, le dice, y le dio al otro. Y no quería darle a ese, ¿verdad? Entonces es ese sobre que pasa, pero no toca, ¿verdad? Y en cambio el on sí toca la superficie, este no, solo se va así, ¿verdad? De pasón, como decimos nosotros. No sé si está aquí, estamos bien en esta. ¿Sí? Ajá, como encima. Correcto. El otro sería encima de o sobre de, y que sería literalmente, nosotros decimos encima, ¿verdad? Pero si está encima, no es que esté literal tocándolo encima de algo, sino que pasa, ¿verdad? Pasa. Eso no se queda ahí. ¿Estamos bien hasta acá? Una duda. Sí.
perdón, si estamos, si está algo sobre, digamos, en un estante. Uh-huh. Ahí, ¿cuál tendríamos que aplicar? Digamos, están divididos. Está, está, está. Siempre hay un va espacio a ser. Siempre. Ok, por las divisiones que tiene, me dice usted. Por los espacios. Tiene peldaños, los shelves. Ok, si llegara a tener peldaños los shelves, de igual manera sería on, porque el objeto al que usted se está refiriendo está tocando el shelf, ¿verdad? Entonces, el objeto siempre está tocando. Lo que pasa acá es que no toca el objeto. Si ustedes se fijan, no lo está tocando, ¿verdad? No lo está tocando, sino que simple y sencillamente pasa. Entonces, no se quede estático, pero si usted tiene peldaño de algo, ahí siempre va a utilizar on, porque lo que sea que esté en los peldaños, está sobre el peldaño, ¿verdad? Del objeto. Uh-huh. No sé si me explico un poco ahí. Bien, 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 sí. No, más que al buen salvadoreño, como es que le dicen a uno, está entre el número tal, digamos, peldaño número tal con el, así, o sea, como que ocuparíamos dos preposiciones, ¿no? Ah, pero es que ahí sería otra cosa, que le están dando la localización del objeto. El objeto en sí sigue tocando el shelf, pero la localización del objeto o las direcciones que a usted le van a dar dónde está, es a dónde va a cambiar, porque si le asumamos que es un estante de 4 peldaños, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, le quiere decir a dónde están los objetos. El objeto se parece mucho a otros y va a estar en medio de la caja y del lapicero, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde le van a decir, it's between the box and the pen, right? And you will find it. Y ahí lo va a encontrar. It's in the shelf number 4, right? If you count from down to up. Si cuenta desde abajo para arriba. Entonces, la preposición del objeto siempre va a ser on porque está tocando el shelf. Las direccionales que a usted le van a dar para que dé con el objeto, eso ya es otra cosa, ¿verdad? No sé si ahí me explico. Okay. Bueno. No sé si sí, entendí. Okay. Ahí donde dice on, supuestamente es afuera, ¿verdad? Va a estar afuera siempre del objeto porque está sobre el objeto, ¿verdad? Pero también on significa encendido. Dependiendo de lo que usted esté utilizando, porque allí para utilizar encendido tiene que utilizar otro verbo, es turn on, ¿verdad? Okay. Nosotros lo conocemos como on nada más, pero en realidad la correcta palabra es turn on. Uh-huh. Okay. Mándeme, ¿me iba a decir? Me decía Jensi, perdón, hablé cuando usted estaba hablando. Ok. Que sí, normalmente nosotros el on lo vemos en los controles, en el teléfono, todo eso. Entonces, significa encendido para nosotros. Sí, correcto. Significa encendido para nosotros porque por conveniencia, por decirlo así, ¿verdad? Se ha reducido. Pero en realidad se utiliza con el verbo turn, ¿verdad? Que es turn on, enciéndelo, ¿verdad? O encendido. Entonces, por conveniencia se le ha quitado el turn y le han dejado el on, que es una palabra más amigable para todos, ¿verdad? Ajá. Y ahí más se puede confundir muchos, ajá. Que on tiene. Sí. Sí, acá lo que. Mándeme. Es que ahí nos confundimos muchos, o sea, normalmente, pues, o sea, ya cuando ya lo vemos aquí, pues vemos que tiene mucha diferencia. Sí. ¿En qué lo va a ocupar el on? Correcto. Depende de la situación. Les invito a agarrar un diccionario de papel, ¿verdad? Sí, que es muchísimo mejor porque en el diccionario de papel le va a aparecer la palabra, ¿verdad? Déjenme ver si les encuentro un pequeño ejemplo, porque pues así pasa, ¿verdad? Cambridge.
Porque lo así utilizamos pasa. Como una preposición, entonces. Dependiendo. Como una preposición. Mándeme, María. Lo utilizamos aquí como una preposición. Porque en el caso del que dice Jency, sería como un verbo. Lo que pasa es de que ese ya no es un verbo, sino que se llama un phrasal verb. ¿Verdad? Okay. Exacto, bueno, sí. Dígame. Sí, ya, ajá, sí, sí. No, eso no sería un verbo. No, ese se llama phrasal verb porque está compuesto de un verbo más lo que es más lo que es una preposición. Entonces, las palabras esas compuestas tanto de un verbo como de una preposición o de algo más, ya se vienen a llamar phrasal verbs. Entonces ya dejan de ser verbos, ¿verdad? Okay. Ya dejan de ser verbos, sí. Ya dejan de ser verbos. Y déjenme ver si puedo encontrar lo que les digo, porque no todos los diccionarios muestran lo mismo. Y en línea es más complicado. Entonces, a veces ocupo unos, a veces ocupo otros. Pero sí, van a ir viendo que no todo es lo mismo, sino que depende de dónde esté ubicado, ¿verdad? Depende de dónde esté ubicado. Entonces, déjenme mostrarles algo así, real quick, ¿verdad? Bastante rápido. Aquí, esto, ¿verdad? Como podrán ver, dice on preposition, ¿verdad? Y aquí les está dando varias cosas, ¿verdad? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Cómo se va utilizando como preposición, como otra preposición, ¿verdad? Le dice que el arcaico de él es el of, el famoso of que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, pues, les invito a que tomen un diccionario, miren on como adverb, ¿verdad? Ya no es más una preposición, ¿verdad? On como adjetivo, ¿verdad? Porque se puede utilizar como adjetivo. The radio is on, lo que nos decía Jency, está encendido, ¿verdad? Es el adjetivo encendido. On como abreviación o sufijo, ¿verdad? Y así, random como sufijo, ¿verdad? Noun, sufijo, nucleon. Y todas esas cosas, como ustedes pueden ver, ¿verdad? El on o el ONT es Ontario en Canadá, como su, pues en este caso, como su abreviación, ¿verdad? Se puede utilizar así solamente on para referirse a Ontario, a Canadá. Y así sucesivamente, pues cambian dependiendo el lugar que tome en la oración y de lo que usted esté hablando. Entonces, por esa razón, pues, es de saber en qué momento. Cuando es una preposición del lugar, siempre le va a dar la indicación del lugar, ¿verdad? Siempre, después de ella, inmediatamente, va a haber un noun, por decirlo así, ¿verdad? Cuando usted tenga una preposición del lugar, siempre va a haber un noun y siempre va a escuchar la pregunta, where's, ¿verdad? Siempre va a escuchar la WH question, ¿a dónde? ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes estén diciendo ¿a dónde? La WH question where, ah, no, aquí yo tengo que utilizar una preposición de lugar y on va a ser una preposición de lugar, ¿verdad? Entonces, así poco a poco ustedes van identificando. No sé si ahí me explico un poco con sus, con un poquito con la duda, ¿verdad? De qué es on. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Este diccionario se puede, ¿es en línea o es suyo? No, ese es en línea, ¿verdad? Ustedes pueden visitar diferentes diccionarios. Este es el que más me gusta a mí, ¿verdad? Okay. Yo lo tengo en papel, inglés, y fue de los primeros que utilizamos, ¿verdad? Entonces, la verdad me gusta mucho porque da muchas indicaciones de muchas cosas. Entonces, no todos sabemos todo, ¿verdad? Siempre tenemos que apoyarnos de literatura. Gramática, todos los días cambia. Dígame. Ese es el nombre del diccionario.
Ajá, sí, incluso si ustedes ponen solo la palabra en el buscador, ¿verdad? Ustedes se auxilian del buscador, ustedes van a encontrar ahí que se les va a desplegar no solo este, también el Cambridge, ¿verdad? También el británico. Este Merriam-Webster es un poquito más afable al inglés estandarizado, ¿verdad? De Estados Unidos. Entonces el Cambridge es un poquito más del inglés literary, right? El inglés de Inglaterra, right? The United Kingdom. So ustedes lo pueden utilizar. Creo que, I think that there is an application, creo que esta es, hay una aplicación de esto. En el, sí, parece que ya la había visto. Hay una aplicación en Play y creo que también está en el App Store, en el Apple. Gallery, no sé si está, ¿verdad? Si usted maneja Huawei. Entonces, pues, ahí estamos, ¿verdad? Eso sería. Les invito a que tomen siempre un diccionario y dentro de lo que es en buscadores en línea, tomen un diccionario también, ¿verdad? No solamente se queden con la definición que da el buscador, a veces no es acorde a la situación, accordingly, porque cualquiera puede editar, ¿verdad? En cambio, en un diccionario, en un diccionario le va a dar pues ya un poquito más de referencia con respecto gramaticalmente hablando. So, yep. Are we good on this? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Ok. Yo estoy en hecho de ver el perrito entre las cajas, entre las cuatro cajas. Ah, el Amon. Amon, es Amon. Sí. Amon. Have you... Did you play that one in the pandemic situation, Among Us? No? ¿No lo jugaron ustedes? No? No. That was really funny. Eso estaba bien, bien gracioso. We used to play it as a team, right? Nosotros lo solíamos jugar con mi equipo. And it was really good. It was entertaining for a while, right? And just to make... social time, right, after work. Pero este Amon, ¿verdad? Este es el que utilizamos, el perrito en las cuatro cajas, me decía nuestro amigo Neymar. Este Amon puede ser entre, en medio de o dentro de. Entonces, aquí, para hacerle una diferencia entre este, ¿verdad? Que sería entre, de las dos cajitas, el between, entre, podría decir en medio de, ¿verdad? En medio de las cajas. Tiene cajas rodeándolo por los cuatro extremos, ¿verdad? Entonces, podrían hacer ustedes así la diferencia para el español, ¿verdad? Para el español. Se sabe que este en el inglés, el between, es solamente que tiene algo tanto a izquierda como derecha, ¿verdad? Y este among, quiere decir que tiene algo a izquierda, derecha, enfrente y en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, prácticamente no le está dejando libre ningún espacio, sino que está entre varias cosas. Así se podrían ustedes clasificarla, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Gracias por sacarme de la duda. Bueno. Y de allí, pues, ¿cuál tenemos? El next to, ¿verdad? Que ya lo vimos. Y el behind, que es atrás. Entonces, pues, esto sería todo con las preposiciones. Y ya la próxima semana vamos a iniciar unidad 3, ¿verdad? Aunque ya completamos lo otro, pero vamos a terminar de trabajar lo que tenemos en la unidad 3. Nos vamos a mover a la 4 para terminar con la número 5, ¿verdad? 4 y 5 son bastante cortas. 1, 2 y 3 son bien largas. Entonces, en este caso, si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Dentro de las unidades 1, 2 y 3, hágamelo saber entre mañana, ¿verdad? ¿Cuál de todas, Gilma? Ahí sí que me perdí, Gilma. Si me escribe la palabra. Ah, between. 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 Between, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna duda dentro de lo que es
unidad 1, 2 y 3, porque pues hemos ido bastante rapidito en ellas. Háganmelo saber mañana o entre el fin de semana y así la repasamos para el lunes. ¿Okay? Y se nos ha ido, díganme. Lo del examen que vamos a tener para el lunes, para el 28, sería de la unidad 1, 2 y 3. Para el 28. No, no hay examen. Este era el examen el que hicimos hoy. Ah, yo lo tenía para el 28. Sí, yo lo había puesto para el 28, pero como hoy en la tarde hicieron el llamado de atención que había que completar la semana 3, pues por eso lo moví, ¿verdad? No porque mi plan era ver parte de la unidad 3 hoy y ya hacerlo el lunes. Pero como hubo el llamado de atención, ¿verdad? Dentro del grupo y también pues personal, entonces mejor decidí pasarlo. Pero ese era, el del 28 era este. Sí. No, aquí estoy yo. Ay, vaya, gracias, Nayeli. Muy amable. Lo que pasa es que se me cayó. ¿Qué le cayó? ¿Qué se le cayó? No, la señal. Ah, tranquila. Si no vio toda la clase, pues la mira en YouTube. No hay problema. Ok. Vaya, pues. Thanks. Bueno, ya sabe. Veamos, Abby, you are here. Abby ahí. Present. Thank you, Abby. Anita, did I saw you? Thank you. Angela, Angie. Present. Thank you. Azucena, I saw you when you got me. Thank you. Beatriz. Here. Thank you. Yelena Demar, I know that is here. Dorca, I haven't seen you today. ¿Está aquí? Thank you. Hilma, talk to me. Javi, you are here? Javier? Creería que sí está aquí. No, Javier no está aquí hoy. Ok. Josué, I saw him. Katia, I saw her when she came in. Thank you. Katie, I haven't seen your picture. You're here? Yes, I'm present. Isabel, you're here? Present, teacher. Lourdes Mendez, Lou, you're here? Present, teacher. Maria, I know that is here. Mirna, I saw her. Olga, I know she's here. Present. Thank you, Patty. Veamos, Patty. Ricardo, no es here. Yes. Present. Este, ¿cree que me puede hacer un favor? De mandarme en el personal el material de apoyo que había hecho, que había sacado para que nosotros lo estudiáramos. Las páginas. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta sacarlo así. Ok. Pero saqué el que no era. Ah, ok. Vaya, está bien. Donde yo ando, pues ahí donde tengo tiempo lo ando leyendo, lo ando repasando. Y realmente no lo hallé, mandé el equivocado para que me lo sacaran. Ay, vaya pues. Hágame un favor, escríbame ahí por ahí un hola o mande mi emoticón y yo se lo mando con mucho gusto. ¿Ok? Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más que tenga algún comentario o alguna petición antes de que nos retiremos? ¿No? Yo mañana quizás le voy a enviar porque ya me quedé estancado en la 4. No me acuerdo qué número es la. Ok. Sí, me lo mandan. Mañana quizás no voy a contestar tan rápido. I'm going to be a little bit busy during the morning time. Voy a estar un poquito ocupada durante el tiempo de la mañana. Pero siéntanse libre de mandarme los mensajes o los screenshots de los ejercicios. Y yo con mucho gusto, cuando ya esté desocupada, voy a empezar a contestarles a todos, ¿verdad?
Entonces, si todos me mandan, ¿verdad? O la mayoría, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Yo les voy a ir contestando o uno por uno, ¿verdad? Ahí, pues, pero siempre van a recibir una respuesta durante el día, ¿ok? Mañana hay clases también, porque como no. Ves, no. No. No, mañana no. Mañana. No, mañana no, mañana no, ya nos vamos a ver hasta el lunes, ¿verdad? Ustedes son de lunes a jueves nada más, sí. Así que mañana descansen. Yo oí que dijo el viernes, ay, man, nos vemos mañana. No, siempre les digo a todos, porque siempre he tenido de lunes a viernes, no se preocupen, que si ustedes ven a otros alumnos míos, le van a decir, sí, la teacher siempre nos decía los jueves que nos íbamos a ver mañana y es hasta el lunes. No es hasta el lunes, ¿verdad? No se preocupen. Así que vayan a descansar. Cualquier cosa, duda o pregunta, a la orden. Que pasen muy bonito fin de semana. Cuídense mucho, ¿verdad? Nos vemos el lunes. You take care. Buenas bye. Buenas noches. Cuídense.